tradición, podríamos decir, que surge en el momento que surge el encargo del proyecto público de pantallas espectrales sobre el Ebro, y a partir de ese momento casi la exposición se va ideando, aunque un poco en el subconsciente, ¿no? Pero se va fraguando por sí sola, sí. Tenía muy claro que quería trabajar con el territorio, ¿no? Quería trabajar con el lugar, y que era fundamental la elección del emplazamiento, ¿eh? Que debería de tener también un sentido y un significado acorde con ese acontecimiento que fue la Expo 2008. Son, como sabes, tres pantallas que miran hacia la Expo 2008, o que de alguna manera reflejan la Expo 2008, que son como algo que marca que estamos en un espacio de contemplación, donde la mirada es fundamental y donde la transformación del espacio y del tiempo es clave para entender el trabajo, ¿no? Las horas de los ponientes, las horas del atardecer son magníficas, porque justamente cuando el sol va cayendo es donde se producen los mejores reflejos y se lanzan, digamos, esas especies de alfombras de luz sobre el césped.